Don Mario, y así digamos como en sus propias palabras, bueno, digámoslo así, el que venga aquí a Copacabana y quiera conocer Copacabana, ¿qué debe de visitar o qué debería de transitar, conocer? Debe visitar, aquí los monumentos más importantes son el Quisco Municipal, nuestra iglesia, Nuestra Señora de la Asunción, donde es el templo más antiguo de Copacabana en su infraestructura. Sabemos que aquí en Copacabana, en el sitio de la Tasajera, en el barrio San Juan, hay una iglesia que en 1965 se construyó, pero esa iglesia honra el mérito en el entorno donde se celebró la primera misa del Valle Aburrá, 8 de septiembre de 1541. El padre Facundo Martín de la Parra fue que celebró la primera misa en 1541, la celebraron a través, ¿con quién? Jorge Robledo, Francisco Luis Tejelo, los españoles que traían, los indios de aquí y los indios peruleros. Aquí ellos traían negros y indios peruleros. El asentamiento afro en Copacabana, en Antioquia, son el norte, como son el Zarzal y Girardota. Es el asentamiento de afros, de los mismos, de los afros que trajo Jorge Robledo, y se quedaron aquí, se asentaron aquí. ¿Dónde está el 80% o el 90% de la comunidad afro del Valle Aburrá? Está aquí en la vereda del Zarzal y en Girardota. Pero aquí, ese es un monumento, tenemos, vuelvo y repito, el monumento del parque, que es el Quisco Municipal, el monumento de Nuestra Señora de la Asunción, y tenemos el monumento muy importante para nosotros, que es el Cerro de la Santa Cruz. El Cerro de la Santa Cruz se construyó en 1968 a través de los estudiantes del Liceo Parroquial San Luis Gonzaga. A través del padre Bernal, que para celebrar el primer congreso ecuménico, o el segundo congreso ecuménico, si no me equivoco, que vino el Santo Padre Pablo VI. Entonces, imagínense todas las maravillas que hay acá por conocer en Copacabana, y nos vamos a adentrar entonces en lo que es el Cerro de la Santa Cruz, y vamos a salir hacia el alto de la sierra. Van a ver unos paisajes impresionantes y algo muy rico por descubrir acá, en este maravilloso lugar, Fundadora de Pueblos. Ahí nos vemos. Bueno, y en este momento entonces cogimos del parque principal de Copacabana y nos dirigimos al Colegio Ciudadela de la Vida. Y por ahí se inicia el recorrido de un corto sendero hacia un bello mirador. Es una cosa de locos. Ahí les voy a dejar unas tomitas del lugar para que vean cómo es de bonito transitarlo y caminarlo aquí en Copacabana.
aquí ya a escasos metros de llegar al Alto de la Cruz, empezamos literalmente a coger el sendero para el Alto de la Sierra. Primero el Morrón y luego vamos al Alto de la Sierra. Y pues bueno, recordar siempre andar con gente que conozca de la zona. Si sufres de las rodillas, lamento decirte que esta caminata no es para ti, porque realmente se tienen que utilizar bastante, un ascenso pronunciado, y yo creo que esto lo catalogan en un grado de dificultad de 4, 4.5 más o menos. Entonces pueden venir a este lugar que es muy bonito, súper amplio, muy grande, y pues una que otra fotico no está por demás también, pequeño selfie, eso sí, con las debidas medidas de precaución, tapabocas que no falte. Pero todo ese sendero que ustedes vieron de la cruz, con las estaciones a través de todo ese recorrido, finalizan en este pequeño sitio. Con calma, tóquelo así con calma, y se le pone así y le hace así, suavecito. Hay que buscarle el lado, venga para acá y verá, con calma, venga de este lado por acá, y ahí, ahí sí, suavecito, eso. Comiendo bastante el señor. Un buen parche venir a este lugar, relajarse, desconectarse y disfrutar de una muy buena vista que hay acá en el norte del Valle de Aburrá. Y este es literal el primer pico, por decirlo así, que vamos a encontrar a través de todo este camino. Literalmente son solo 7 picos, y pues no sé si se logra observar, pero por allá van dos personas muy aventureras también. Esto es uno de los parches que se pueden venir a disfrutar tranquilamente, no necesariamente hay que subirse toda esta montaña para poder divisar y parcharse en sitios así. Por ejemplo, una de las cositas chéveres por mencionar, Copacabana como tal hace parte, o esa palabra es una españolización de un término quechua que significa Capacabana, y se divide en dos. Entonces, por ejemplo, Capa significa que es un lugar claro, sereno y tranquilo, y Cabana hace referencia a un sitio alto con una bella vista, así como la que están viendo en este momento. Así que más que transitar el Morrón de Copacabana o el Alto de la Sierra, es de alguna manera también recordar lo que nuestros aborígenes acá en estas tierras, y en lo que se puede observar allá como el Cerro Umbi, antiguamente hacían parte de lo que los españoles llamaron como la tasajera, como que tasajeaba el Valle de Aburrá. Por eso pues el nombre, aunque Copacabana para la época de la españolización, llamémoslo de esa manera, o de la colonización, realmente se conocía como el sitio, así como lo comentó don Mario. Entonces, no siendo más, les dejo unas pequeñas divisas de este hermoso lugar para que se lo disfruten. En esta parte, lo único que hay que tener mucha precaución cuando se pasa por el terreno, no entrar a la propiedad privada, que todo esto está cercado. Antes no existía esto, esto no estaba, era simplemente un terreno abandonado, pero ya hoy en día pues la gente va construyendo, la ciudad se va expandiendo y se va llegando a estas zonas, pero afortunadamente este tipo de senderos aún se conservan con las debidas, digamos, precauciones y con el debido cuidado del entorno, que es lo más importante.
cuando estén subiendo estos sitios, como pueden observar, tienen, digamos, voladeros hacia la izquierda, voladeros también hacia la derecha. Básicamente es tener las manos libres, siempre tener tres puntos de apoyo para poder subir por esas partes que son pura roca. Realmente porque poco terreno hay de donde sujetarse. Así uno vea mucha vegetación, siempre es demasiado peligroso. Por eso siempre es bueno andar con alguien que conozca el lugar y adicional, siempre llevar tu ritmo. Es lo fundamental. Lo importante no es subir rápido la montaña, sino es que tú puedas subir a tu propio ritmo. Si te demoras 3, 2, 5, 20 horas, no importa. Lo interesante es disfrutar del lugar sanamente. Así que ahí seguimos viéndonos. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos parches. Lo bueno es que del lado de allá está Santa Elena y hacia allá nace lo que se conoce como la quebrada Piedras Blancas. Esa quebrada tiene un recorrido más o menos de unos 15 kilómetros y atraviesa también Copacabana, una fuente hídrica súper importante y valiosa que hay que cuidar, pues, como en la zona, en este bello municipio. Y hacia el lado de allá, pues, también tenemos entonces otras quebraditas que son, digamos, muy relevantes, pues, para el abastecimiento de los acueductos de toda esta población. Datos curiosos, lo chévere de todo esto de la naturaleza, nos sumerge un poquito en la historia, un poquito en los terrenos y nada más que, digamos, sumergirse en lo que es todo este montón de paisajes que realmente nos desbordan, nos desbordan. Camino muy fácil, señalizado en su totalidad, porque el sendero por sí solo nos va guiando. Siempre hay que seguir por toda la cuchilla y hay unas partidas para salir a la autopista. Ustedes pueden parar en otros miradorcitos y se pueden relajar ahí tranquilamente. No es necesario subir todo este morro, pero yo lo voy subiendo a un ritmo más bien relajado. Igual la ruta va a estar en Wikiloc con la pequeña, digamos, condición de que fue que tuve un error y lo paré despuesito en la cruz, y de la cruz hasta un altico más allá lo detuve por error, pero de todas maneras
De ahí en adelante sigue. Y el ritmo pues que yo llevo es un ritmo demasiado suave, muy lento. Realmente porque voy aprovechando a divisar todo lo que hay por acá. Pero ahí les queda la ruta para que la puedan seguir y tranquilamente pues puedan estar en esos sitios sin ninguna complicación también. Ya saben, disponible en Wikiloc. Coronamos, Susi en la cima, punto de referencia, cruz, el pinito y los letreritos. Por fin. Llegamos a este punto de referencia donde están unos letreritos que señalan hacia la parte de donde veníamos, que era pues como el morrón o el alto de la sierra. Este letrerito que está, por ejemplo, acá atrás o allá. Esta callecita que se ve árida, pues realmente desconozco. Yo creo que estos son como bosques de fines económicos, entonces están todos talados. Realmente todo está muy talado. Esto cuando están crecidos como todos los pinitos, es hermoso aquí venir a pasar pues una tardecita bien chévere, pero pues por el momento ya no hay arbolitos, ya hay que esperar a que los vuelvan a plantar y pues bueno, unos cuantos añitos para que vuelvan a crecer. Así que ya de aquí no sigo transmitiendo más porque se pone ya aburridora esta pequeña y corta caminata, pero un poquito exigente. Y pues nada, aquí ya salimos a la autopista. De pronto más bien los voy a dejar con una tomita al final en la tienda en donde uno sale a refrescarse alguna cosita. Vamos para allá. Y venimos de allá arriba. Para allá nos cogemos. Y vamos bajando. Ya. Ya aquí en el final de la caminata, literalmente salimos a la vereda Sierra Linda y pues un trayecto cortico y salimos allá la autopista Medellín Bogotá y pues nada, finalizamos esto tomando un bus. Esto es, literalmente es para andar a pie sin transporte. Hoy ruta de senderismo sencillitas con ruta de GPS y algunas tomas de videito para que se puedan orientar y animar a andar estas pequeñas travesías. Así que bye bye, ahí nos vemos.